académico de abrir la inversión extranjera. Aquí ya hay inversión privada y hay límites para la inversión extranjera que se están discutiendo en otro terreno. El problema es los límites de las concesiones. Deben de tener un horizonte fatal en donde se tienen que volver a abrir a la licitación, o se puede pensar que quien tiene una concesión pudiera tener el incentivo de dar un cabal cumplimiento a sus obligaciones para poder mantenerla durante un tiempo posterior. Y, por ejemplo, te hablo de las aerolíneas, te hablo de las minas, te hablo de los ferrocarriles, les hablo de los puertos, de los aeropuertos, de todo eso, en el que el régimen de concesiones, mediante esta resolución de la Corte, está cuestionado en términos de su renovación de las concesiones. Se tienen que volver a abrir a licitación. Entonces, sí es algo que preocupa, sin embargo, yo creo que es algo que debe ser remediado y creo que no hay problema de consensos en el tema. Es nomás un trabajo legislativo, digamos, que hay que hacer. Entonces, ¿qué se requiere para que el legislativo no eche a perder de nueva cuenta el caldo? Yo creo que trabajar en conjunto, junto con el sector de comunicaciones y transportes, con el secretario de comunicaciones, con nosotros en COFETEL, con Comisión Federal de Competencia, con todo el ejecutivo, y pues tratar de llevar a una solución constitucional o legal que sea aceptable para el país en términos de competencia y competitividad. Bueno, yo creo, Mauricio, estás de acuerdo, otro tema muy importante, sobre todo en este ambiente de inseguridad que se vive en el país. Le echan la culpa a la COFETEL, don Héctor, con todo respeto se lo digo, de que todavía no se pueda construir una base de datos de los usuarios de celulares. Y que los celulares operen todavía desde los penales. Y que ustedes no pueden obligar a las empresas a que pues tengan un chip para identificar a cualquier persona que esté haciendo mal uso de estos aparatos, como sucede en todo el país, secuestros virtuales y efectivos desde las cárceles. Es un tema fundamental, ¿no? Bueno, quisiera aclarar que somos un ente regulador de las telecomunicaciones, no necesariamente nos dedicamos o no tenemos la obligación de garantizar la seguridad o el buen uso de todo esto. Es como, yo le decía a Mauricio hace un momento que es como la gente puede comprar libremente un cuchillo, pero nadie garantiza que lo va a usar para cosas buenas, algunos lo usan para asaltar. Entonces tenemos que buscar la manera de acotarle, en eso estamos dispuestos a colaborar y lo hemos hecho. Mira, acabamos de terminar un proceso muy difícil, muy complejo, y somos los primeros en América Latina en haberlo logrado y tal vez los más rápidos en el mundo en implementar lo que es la portabilidad numérica. El que un tercero administre la base de datos para que tú te puedas cambiar de una empresa a otra sin dejar de tener tu número telefónico, no perder contactos. Esto elimina una barrera a la competencia. Bueno, hay ya un administrador de base de datos. Nosotros hemos lanzado algunas ideas en términos de que lo que es el pospago, pues uno necesita tarjeta, necesita muchos datos, pero en el prepago se compra con mucha libertad. ¿Es deseable? Sí, desde el punto de vista de telecomunicaciones. ¿Es deseable que sea tan fácil como cualquier cosa, como comprar un dulce, sí, un instrumento de comunicaciones? Bueno, se vino el lado oscuro de esta tecnología, lo utilizó el crimen organizado, lo utilizan los criminales. Entonces ya se vuelve la necesidad de tener que volver a pedir, a revisar este esquema. A ver, las empresas deberían de pedir una identificación para dejar una huella digital de quién tiene qué teléfono en todo eso. Sí, yo digo que sí podemos, yo digo que va a haber resistencias de las empresas porque les dificulta el procedimiento. Pero mira, al entrar a este edificio yo tuve que firmar un librito y en algunos lugares te piden la identificación que la dejes para poder entrar al edificio. Eso no se usaba antes. ¿No? Eso no se hacía. Pero las condiciones, desgraciadamente, las condiciones de seguridad, obligan, lo que ha pasado obligan que se cambien las cosas. No, también hace muchos años los abuelos de uno platicaban que dormía la gente con las puertas abiertas. Exactamente. Bueno, pues, o dejaban sus autos también. Amarraban a los perros con chorizo y no se lo comían. Entonces yo creo que hay que trabajar con las empresas para concientizarlas de la necesidad de que colaboren. Pero esto para cuándo, don Héctor, es muy importante, los teléfonos celulares. Déjame decirte que la COFETEL obligaría a las empresas a que cualquier persona, ¿qué tendría? Sería a través de su credencial de o una comprobación de domicilio. ¿Credencial de elector? La credencial del IFE, ¿no? No, pero sería una con fotografía, ¿no? Porque si no, pues exactamente igual, te robas una y vas y compras tu celular, ¿no? Quizás el documento más. Yo creo que la credencial sería eso, que se pida un registro del teléfono, que se establezca, no importa en cuál lugar, que se a lo mejor se le tome una copia, lo que sea. Pero esto sería un asunto que tenemos que trabajar junto con la Secretaría de Seguridad Pública, lo hemos venido haciendo. ¿Para cuándo y cómo? El comisionado Gerardo González Abarca ha venido trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría General de la República en un esquema que empate dos cosas muy importantes, que las comunicaciones y los celulares estén disponibles para todos de una manera muy ágil, que es lo deseable, que estén baratos y den buen servicio. Y la otra es que no se utilicen para el crimen. El caso de las cárceles, por ejemplo, pues es un asunto, yo desde mi punto de vista no tenemos nada que ver con el asunto de la seguridad, mucho menos de las cárceles, pero yo creo que es un asunto muy sencillo. Yo creo que un preso, es una pregunta que yo hago,
un preso tiene derecho a estar comunicado todo el día con el resto del mundo, que no se trataba de aislarlo de la sociedad. Que no pues, se trata de decir la corrupción, es que hay Hugo Moche para meter pero el problema entonces es no, 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 es la, es el por supuesto entonces un reo debe de, yo creo que debe de hablar por teléfono casi en presencia de un guardia. Sí. O sea, tiene derecho a lo mejor a una llamada a la semana y de un teléfono y dos visitas familiares, no sé, algo que signifique un castigo. Pero tener un teléfono. Pero se va a avanzar en esto que usted señala para que con la credencial de elector sea la única forma como uno puede adquirir un celular. Nosotros lo estamos proponiendo. ¿Y de quién depende y cómo? ¿Cuándo se va a decidir esto? Porque yo creo que es algo que preocupa muchísimo a la sociedad. Yo creo que eso es lo que hay que revisar. ¿Cuántas leyes hay que pero adaptar? ¿Para cuándo lo se podría resolver? Lo que no me gustaría ver es que cayéramos en un asunto como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro Nacional de Seguridad. No, yo creo que cada empresa puede guardar una base de datos, estar obligada a guardar una base de datos, que esté depositada. A lo mejor ahora tenemos un administrador de base de datos para la portabilidad, que también haya alguien que la resguarde, y que la policía tenga... O acceso. Las investigadoras tengan un acceso muy ágil y muy rápido. Que un juez, es que la tecnología se puede usar para muchas cosas. Que un juez le autorice a un policía a entrar a buscar alguna cosa es un asunto como dos años, de claves, ¿no? De claves que podemos hacerlo cibernéticamente. Fíjate que tenemos un caso de un secuestro, necesito que me autorices porque este es el reporte que se hizo la llamada. Alguien le autoriza rápidamente, entran a una clave, a una llave. Todo se puede hacer de manera cibernética y se puede obtener la base de datos del teléfono. ¿Para cuándo cree usted que se pueda definir eso? Depende de la COFETEL, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de los legisladores. De la Secretaría de Seguridad Pública también. De los legisladores. Pero no, yo creo que podemos hacer una normatividad. Secretaría de Seguridad Pública, COFETEL y Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Procuraduría General de la República. Bueno, y empresas, ¿no? Y empresas telefónicas. Claro, lo que me preocupa pero es ¿para que... cuándo? Perdón, ¿para cuándo? Es que lo que me preocupa precisamente es la salida de Gerardo González Abarca, que es de los comisionados salientes, llegan... el señor Rafael del Villar, subsecretario, y también Gonzalo Martínez Pous, el director jurídico del SST, pues no sé si se les vaya a caer la caja del pan Bimbo y puedan agarrar cosa y la puedan instrumentar. Mira, nosotros estamos, Mauricio, colaborando con la Secretaría y estamos haciendo todo lo posible, y lo que esté de nuestro alcance lo vamos a hacer lo más pronto posible. Creo que es un asunto de seguridad, pero no somos la autoridad de seguridad, nomás ayudamos. ¿Este año? ¿Diciembre? Nosotros esperamos que este año lo podamos hacer, claro. Tomar una decisión y empezar a implementarlo. Pues sí, porque, digo, en este tema, más allá de los jaleos que puede haber institucionalmente, lo que está de por medio somos los ciudadanos. Y precisamente ahí es donde te quiero preguntar, Héctor, ¿cómo van a tratar de, no sé si se pueda componer, pero de que funcione la relación entre la SST y la COFETEL? Cuando sobre todo hay un reglamento, un proyecto de reglamento que le quiere quitar atribuciones a la COFETEL por parte del SST. Pues es un asunto que institucionalmente ha funcionado porque las cosas han venido saliendo. Nosotros tenemos rezago cero en nuestros asuntos de cotidianos, pero somos cosas que hacemos entre los dos. Tenemos un vacío legal, que no tenemos un reglamento publicado del SST desde que llegamos, desde la pasada administración. De tal manera que ahorita sé que está en el despacho del consejero jurídico, ahí ha estado varios, hemos tenido innumerable cantidad de reuniones donde hemos trabajado en todo esto y está pues por decidirse, por publicarse. Nosotros opinamos sobre un reglamento de la SST que sentíamos que interpretaba la ley de una manera que las atribuciones las ubicaba más en SST que en COFETEL. Nosotros opinamos en contra, pero la última palabra obviamente la tiene el presidente de la República y el consejero jurídico y estamos en espera de ello. Vaya cosa. Bueno, pues tenemos dos minutos más, don Héctor Osuna, no queremos quitar más tiempo porque sé que tiene una agenda muy apretada. Hay varias cosas. Mauricio. Digo, a final de cuentas, además de este aspecto tan importante de la estructura, bueno, está el tema del triple play. Hoy vemos que no se le da el cambio de título a Telmex, que sale Telefónica de España a decir que no hay que cambiarle el título de concesión, pero siento que estamos cayendo otra vez en un rezago tecnológico como mexicanos, que si no se resuelve pronto… pues vamos a ver con envidia a Nicaragua, ¿no? O algo por el estilo. No creo que tanto. Mira, ya muchas empresas de cable están dando el servicio, muchas empresas ya están dando triple play. Yo creo que lo de Telmex es un caso sui generis, básicamente porque era una empresa del Estado mexicano con una restricción que no tiene ninguna otra empresa. Uh-huh. Todas las demás empresas pueden dar todos los servicios que puedan dar, ¿no? Eso no lo ya lo están problema. Haciendo y muchas haciendo. Muy bien, ¿no? Cablevisión, sí. Megacable están haciendo. Exacto. Cosas entonces, bien con Telmex tenemos que establecer algunas condiciones que están en el acuerdo de convergencia, que son la última que es el plan técnico fundamental de interconexión que es un documento, digamos, central para establecer los derechos y las obligaciones de los operadores de cómo interconectarse, que no sea una empresa la que diga si te interconecto o no te interconecto. Que sea una norma, pues. Claro. Bueno, los dos temas prioritarios para don Héctor Osuna Jaime de aquí a diciembre. Los dos temas prioritarios. Plan técnico fundamental, licitaciones, y te agrego el de la seguridad.
Águilda Seguridad, donde ustedes pueden hacer un papel. ¿Cuántos celulares hay ahorita en México? ¿No? 70 millones. 70 millones, o sea, tendríamos que tener 70 millones de registros. Bueno, tú dices hacer el registro de los que ya están. También, ¿no? Digo, es casi imposible, ¿no? Pero habría que hacerlo, sí, digo, porque... Digo, el reuso también es muy cotidiano, ¿no? Sobre todo los delincuentes compran uno y a la semana otro. Sí, y es fácil, digo, va a costar trabajo, pero me refiero, operativamente es fácil decirle que el que va a recargar tiempo, pues que tenga que dar sus datos. Ándale. Entonces, si aquí a diciembre habrá buenas noticias, en donde la COFETIL jugará un papel muy importante para recuperar el ambiente de nuestra parte es que estamos colaborando y seguiremos colaborando hasta ayudar en esta solución. Por lo menos que estos desgraciados no utilicen los celulares para que sepamos dónde están. La población bien. Claro. Y les caemos. Don Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha sido un honor, que esté usted aquí en el estudio. Gracias por venir.